Con el fin de reconocer la colaboración de forma decidida e importante de 10 de sus directores artísticos, el Festival de Música de Morelia rendirá homenaje a todos ellos en su edición número 25 y lo hará de forma simbólica por primera vez en su historia con la entrega de la presea Miguel Bernal Jiménez, obra escultórica del maestro Felipe Castañeda. Es un año para dar agradecimientos, pero agradecimientos desde lo más profundo de nuestro corazón a cada una de las personas que hizo posible y en este caso los directores artísticos del festival, quienes gracias a ellos el prestigio del festival es lo que es hoy en día, porque la labor que hicieron es también tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque organizar un festival no es nada sencillo. Nada sencillo para todas estas personalidades de amplia trayectoria y experiencia como compositores, directores artísticos y músicos que durante un cuarto de siglo trabajaron con pasión en la logística y el desarrollo de cada emisión. Para la directora general de este escaparate, Verónica Bernal, representa también un agradecimiento por parte de la familia Bernal. Es gracias a la gente que ha creído en el proyecto, que ha estado en cada uno, viviendo cada uno de los conciertos, teniendo experiencias de vida. Por su parte, el escultor Felipe Castañeda, quien se ha convertido en uno de los más destacados y reconocidos artistas de la escultura a nivel nacional, fue quien plasmó diseño y arte a la presea con la imagen intacta del maestro Bernal. Fue para mí un gran honor, desde luego, que me hayan invitado, ahora sí que estoy repitiendo, porque pues es hacer honor a un gran maestro de la música michoacana y mexicana e internacional, si se puede decir. La entrega de estas 10 preseas en este 2013 será en el marco del concierto a cargo del coro de Oxford el domingo 17 de noviembre en Palacio de Gobierno. Con imágenes de Cubier Salmerón para SM Noticias, Dafne Gutiérrez.